seguir o no? ¡Sí! O simplifico la coreografía y hacemos una coreografía de kinder. ¡Oh! Espera, me falta alguien. En ahí hay un señor gordito, un joven gordito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, otro. Hay alguien que se me fue, no sé qué pasó, bueno, sabremos que... Ya, sigamos con esto, vamos, cinco. Cinco, cinco, seis, siete y... Uno, dos y tres, cuatro. Que no me sale y quiero hacerlo. Lo intenté de verdad, pero me siento ridículo. No me sale nada. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, quedó. Demasiado difícil, Se mueve muy rápido, como somos muchos, no se ve bien los pies, las técnicas. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. ¿Me hacen bien? ¿Para adelgazar un poquito? Sí, me gusta bailar salsa. Quiero espera y... Puta, es muy difícil. Pero no le digan por qué, si no, por una coreografía de colegio. Un, dos, cinco, seis, dice. Luego de un ensayo general, Julio los divide en grupos y prepara algo especial acorde a las características de cada uno de los participantes. Yo tomé clases de baile muchos años. Hace tiempo que no bailaba de esta manera, digamos. No baile, ¿no? Pero lo voy a lograr. Sí, pero yo soy un poquito más flexible. Así que, pero tengo que hacer calimiento, se dice. Que no quiero destruir mis músculos. Quedando un poquito más tiempo. Bueno, ahorita me quedo listo. No, pero bien, la voy a sacar igual. ¡Pa! La clase ha sido buenísima y ojalá que podamos hacerla toda en el escenario. Pues. Tengo que ponerle harto empeño nomás porque esto lo vamos a lograr. ¿Sabes cómo se hace? ¡Dale! ¡Mira las manos para el lado que voy, señorita! ¡Mire, la única que va al revés! ¡Mire! ¡Dame pizarra! Sí, es que vine con Charlita. Ya no va a venir con zapatilla. Me pisaron así, chao. De gordo. ¡Corta movimiento! ¡Dale, corta! Muy difícil para mí.